¿Cómo sabe alguien qué tipo de planta tiene? Puede diferenciarla, las que son más sativas, las que son más índicas, pero puedes hilar más fino yendo a la genética. Lo que personalmente yo te podría ayudar es a determinar qué tipo de cannabinoides tiene esa planta. Si un joven que su cerebro está en formación y tiene una cierta debilidad estructural, efectivamente, esta disociación puede ser no ida y vuelta. ¿Seguro no querés? ¿Un panchito? Che, ¿consiguieron algo del pago? ¿Saben qué onda? Si alguien que fumara esto, ¿no? Sí. ¿Le sería más de las que adormecen o de las que...? Sí, tal cual. ¡Matías! Hemos escuchado los beneficios que podría traer aparejada esta ley, pero todavía no nos detuvimos en los efectos colaterales. ¿Acaso esta ley puede ser una puerta de entrada a la adicción? ¿Quién va a tratar a los adictos? ¿Los adictos son conscientes de su problema o acaso esperan que todos seamos parte de esta tribu enferma? En este séptimo capítulo de Guía 19.172 responderemos algunas de estas preguntas. Mi nombre es Matías Cavani, uruguayo. Para la tesis final de mi carrera, decidí hacer un trabajo revelador. En mi país se está experimentando con una ley, la Ley 19.172, que regula la marihuana. ¿Nuestro país se está convirtiendo en un laboratorio de drogas? Esta ley afectará a los uruguayos, sí, pero el humo no conoce de fronteras. ¿Convertiremos al mundo en fumador pasivo de nuestros riesgosos experimentos? Sentí que era el momento de actuar y así convertirme en un verdadero comunicador. Sí, este es el capítulo de los psiquiatras. Los psiquiatras podrían ayudarnos a entender los verdaderos riesgos de la ley, los efectos colaterales de la marihuana y su potencial adictivo. ¿Pero tres psiquiatras decidieron matar? Elegimos para entrevistar tres psiquiatras de formación bien diversa. No, Viole. No. Matías, no entiendo bien qué artículo le habíamos estudiado en este capítulo. Ninguno en particular, Miguel. Estamos como perdiendo un poco el foco, ¿no? O sea, estás como muy concentrado en los efectos de la marihuana y no tanto de los efectos de la ley, que según tengo entendido era como la idea original. Digo, y además, viste, aparte estamos teniendo muchísimo material. O sea, no tengo bien claro cuál es el plan, o sea, si vamos a conseguir algún sponsoreo o algo. Te lo digo también por Patricia, que es súper profesional. Te entiendo, Miguel. No creas que no lo había pensado. Che, está rara esa gata, ¿no? No, ¿por? No sé, mirá, yo... Mi perro una vez comió pasto y tenía una actitud así, medio extraña. ¿Por qué no te fijas si está comiendo algo tóxico? ¿Pato va directo? Sí, dijo que sí. Nos encontramos allá. ¿Pero por algo en especial? No, no sé. No, porque lo del viático, no sé quién es. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Ah, eso ya lo puedo sacar. Sí, apoyar en el piso, donde quieras. Bárbaro. ¿Qué es lo que hace la marihuana en nuestros organismos? En nuestros organismos lo fundamental que hay que entender es que es una droga tóxica. El fumador de marihuana básicamente también es un tabaquista. Rompe el impulso vital del individuo a progresar. Tú vas a ver que un chico que está en quinto o sexto de liceo, que repite esos años por segunda o tercera vez, hasta demostración de lo contrario, es un fumador de marihuana. Independientemente de eso, está demostrado que destruye la memoria a corto plazo. Además de todos estos efectos de los que estuvimos hablando, ¿hay algunos colaterales? Desmotivación crónica, depresión mayor, trastorno por pánico, que es uno de los más comunes. Es un trastorno muy invalidante, como desorden por ansiedad. No soy un puritano 100%, ¿tá? Pero lo que yo creo que hay que educar a la gente para que no consuma, porque yo siempre digo lo mismo, si uno quiere ser feliz, mejor que no consuma. Ahora, si alguien fuma al lado mío, sí. ¿A mí me hace efecto? Y por supuesto, eso es igual que el tabaco. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, fumaba la pareja y tenían un perro, y el perro también tenía el mismo efecto
que tenía la pareja, ¿me entendés? Bueno, muchas gracias, Daniel. Mucha suerte. Guillermo Castro resultó ser uno de los psiquiatras más detractores de la marihuana. Nos pareció importante incluir su punto de vista dentro de un panorama de miradas diversas y a veces contrastantes. Está, pero no sé bien qué venimos a hacer acá, Matías. Confía en mí, vas a ver que va a estar bien. Nos va a servir. ¿Vale? Hicimos un parate en las entrevistas a psiquiatras para hablar con un veterinario. Él también podría aportar algo interesante. Ayudamos a entender la capacidad adictiva de la marihuana en nuestras mascotas. Hacete unos planitos de los psicofármacos que están ahí. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Pasamos? Matías. Pablo. Gusto. Adelante. Estamos con Pablo Segaviaga, veterinario, etólogo. Podés bajar la claqueta, Miguel. Que estudia el comportamiento de los animales. ¿Cómo estás, Pablo? Todo bien. Pablo, ¿nos podés contar cómo es la relación entre las drogas y los animales? ¿Es igual que los humanos? No hay información al respecto. Sí hay un mito que ayuda a interpretar eso, que es el de los perros de aeropuerto que buscan drogas. Sí, uno los ve como corriendo bastante impulsivos buscando la droga y se supone, o el mito popular es que están adictos. Sin embargo, no, esos perros están entrenados en base a premios, ¿sí? Ensayo y error, para que busquen un producto. Un poco me parece que los humanos quizás buscamos un poco la droga como premio. Bueno, no lo sé. ¿Y los gatos? Los gatos, al igual que los perros, pero en mucha menor proporción, ¿sí? También han ido a consulta por alguna especie de intoxicación con marihuana. ¿Qué podría ser lo peor que le pasaría a un animal de consumir mucha droga? Bueno, puede llegar inclusive a... En algunos casos se ha visto que convulsiones y muerte. Che, ¿está hecha entonces la entrevista esta, Matías? Sí, está hecha. ¿Unos viáticos entonces para comer? No paramos todo el día. Chicos, vayan yendo para afuera y ahora los alcanzo, ¿dale? Pablo, sí. Una pregunta. Dime. Un amigo, ¿no? Una gata que está cerca de una planta de marihuana seguido y puede que haya arrancado alguna hoja. Sí. ¿Qué decís? Y bueno, no, que sí, que si la comió es un peligro. Tiene que tratar de evitarlo, obvio. Te voy a sacar de esto, Viole. Era hora de recuperar las riendas de la investigación y no dejarnos llevar por la tentación de la metáfora. Ya habíamos visto lo suficiente sobre la germinación de la semilla, que se había convertido en planta y luego en droga. Adiós, pensé. Fue bueno mientras duró. Y retomamos las entrevistas a psiquiatras. El segundo fue Juan Triaca. Juan, la marihuana, ¿te puede volver loco? ¿Te vuelve loco? Nada te vuelve loco, ni nada te hace completamente feliz. Así como habría algunos cannabinoides que podrían favorecer algunas cuestiones vinculadas a cuadros psicóticos, también hay otros cannabinoides que hasta dicen que serían como protectores de esta cuestión psicótica. O sea, no es la droga que produce cosas, sino es en la interacción de un individuo con una historia y en un contexto determinado en el cual se producen un montón de cuestiones. Entonces, puede enloquecer o puede sanar. ¿Qué opinión te merece esta ley 19.172 que pretende regularizar el mercado de la marihuana en Uruguay? Me parece una buena cosa porque ha venido a llenar un vacío legal y a intentar regular algunas cuestiones vinculadas a esta sustancia, al cannabis. Pero también hay que decirlo, la enorme complejidad que tiene el tema, difícil de resolver solamente por la vía de una ley escrita. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con ley y hay que tienen que ver con legitimación
Y eso tiene que ver con toda una cuestión sociocultural importante sobre la cual también hay que pensar. Creo que está bueno porque pone el tema arriba a la mesa y bueno, hace que, o ha promovido que nos pongamos a pensar más, a discutir más, en el sentido de regulaciones de los consumos. Qué difícil regular consumos. A la hora de la rehabilitación, ¿qué métodos se utilizan? Son múltiples las disciplinas y las estrategias terapéuticas que se deben ensayar. Analizar en el caso a caso y en la individualidad de cada uno y sus entornos es que uno va diseñando o va delineando la estrategia terapéutica más conveniente. Perdón. ¿Y el psicodrama? Interesantísimo lo del psicodrama. No tengo experiencia. Era interesante este abanico de miradas sobre los efectos colaterales de la marihuana. Nos quedaba una tercera mirada psiquiátrica por indagar. Estamos con Ana María Cabezas, que es médica psiquiatra, con quien vamos a hablar sobre adicciones y también es psicodramatista y terapeuta cognitivo-conductual. El psicodrama es una técnica muy antigua que la creó Moreno y la diferencia que tiene con otras técnicas grupales es que usa el cuerpo. En general, en muchas técnicas, en muchas psicoterapias, solo usamos la palabra. Pero a veces podemos decir algo con la palabra y con el cuerpo estar diciendo otra cosa. Supongamos que él tiene un problema atencional en el que como que le faltan un poco de reflejos para estar atentos, ¿no? Uh-huh. ¿Se podría, a través del psicodrama, analizar y saber cuál es la cuestión, el porqué de ese cuadro? Sí, se podría hacer una escena donde, con todo el grupo, ver cuándo le pasa, por qué le pasa. Porque era un ejemplo, ¿no, Miguel? Pero de repente quizá podríamos, Patricia, vos también, si te parece, hacer como una pequeña sesión de psicodrama. ¿Les parece? No, pero para un poquito. El psicodrama tiene ciertas reglas. Ellos no son. Claro, pero digo para pacientes. Hacer como una demostración, digamos. Sí. ¿Te parece, Miguel, vos capaz que podés, y Pato, dejar fija la cámara? Pero no es este el ámbito adecuado, ¿entendés, Matías? ¿Cómo afectaría en mí si yo consumiera cannabis? Supongo que mi cerebro sigue desarrollándose aún, ¿no? Yo no soy un adolescente. ¿Qué pasa? En una persona como Miguel, por ejemplo. Claro, lo grave es si empezaste a consumir más o menos a los 13 años. El cerebro de los adolescentes, como ellos tienen un periodo de arborización donde crecen y hacen muchas sinapsis, y después de eso tiene un periodo de poda neuronal donde lo que no se usa se deja de lado. Es como que fuera un jardín donde tú cuando podás sacás los yuyos que no te gustan. Bueno, en esa poda neuronal lo que no uso lo dejo de lado. Respecto a los adultos, hay muchos matices. Cada uno sabrá lo que hace. Se puede hacer un consumo responsable. También de esto no hablamos porque no nos da el tiempo, pero también en gente que consume otras drogas más pesadas, a veces se usa como reducción del riesgo, ¿no? En pacientes que tenemos que consuman pasta base o cocaína. Chiquilines, los necesito más alerta. Si estamos con una psicodramatista y les digo para hacer una experiencia de psicodrama, tírense de cabeza. Yo voy a renunciar. Así que después nos arreglamos lo del pago. ¿Cómo aparece en vos una canción? ¿Cómo nace? Es sembrar una semilla, por ejemplo. Me he pasado de ir a un lugar, encontrar un árbol, encontrar una semilla de ese árbol y decir, me la voy a llevar a casa y la voy a... Pasado el tiempo, él me devolvió con su fruto. Todo ese cuidado, ¿no? Es como esa cosa del intercambio. Con las canciones pasa lo mismo. La devolución es el
que a alguien eso le haga bien. ¿Y si esa flor se perdió, se va? Y que la salga a buscar. Y intentaría ver qué intervino ahí para esa dispersión, porque la pérdida de las flores es la dispersión, ¿no? Siempre hay una segunda oportunidad en la vida. Y es ahí así como se educa a un niño, se cuida el crecimiento de una planta o la aplicación de una ley para prever sus efectos. Los efectos colaterales también serán producto de nuestros criterios y cuidados personales. Otro elemento y para que postergue un poco su decisión personal. Voy a experimentar con la marihuana. Era momento de investigar qué podía producir la marihuana en un cuerpo como el mío, pero preferí tomar precauciones y observar el efecto en ratas. Nosotros los experimentos que hacemos, en realidad las dosis son agudas. Le damos una inyección y la registramos. Te digo que es una hembra, así que muy buena noticia. Estamos en el laboratorio genético. Vinimos a descubrir con qué especie de planta vamos a experimentar.